locomotoras del desarrollo están haciendo fila para pasar por el macizo colombiano, detrás de agua, minas de oro, y especialmente por algo que no hemos visualizado mucho, y es la gran compra de tierras para agroindustria por parte de multinacionales. El macizo colombiano está sufriendo también de todas estas pequeños problemas. Vamos con un tema de la región del resguardo de San Sebastián, bien al sur del macizo, de la bota caucana. La gente que vive contra el páramo de las papas, en la zona hídrica donde nacen los ríos más importantes del país. Va este tema que se llama Flores Blancas. Con este tema nos pasó una cosa a mí, no sé si es interesante, pero bueno, hace unos 25 años yo pasé por ahí grabando con Carlos Miñana, un investigador, un antropólogo y músico, y grabamos a unos señores que tocaban este tema, el Flores Blancas. Y cuando, uy, siquiera no empecé. Cuando estábamos, volvimos hace 6 meses, en agosto, volvimos a Caquiona, a la región de Caquiona, nos encontramos con los hijos de esos señores que habíamos grabado hace 25 años. Y bueno, supimos que ellos ya habían muerto y que los hijos no recordaban el repertorio que ellos habían tocado. Entonces sentimos que quedamos un poco con una papa caliente, y es con una tradición que quedó ahí como atrapada en nuestras manos sin querer queriendo, y que bueno, hoy la podemos compartir un poquito con ustedes también. Thank you.
repertorio que estamos oyendo es realmente pues, muy antiguo, más o menos calculamos que hay repertorio de estos antiguos de esta región de unos 300 años más o menos. El origen de estas bandas tiene que ver, como pues parece que tiene varios orígenes, pero con las antiguas bandas militares que llegaron en la época de la colonia, que funcionaban en América Latina, y con la tradición también, sobre todo de tropa, de los músicos de andinos. Parece que todo eso se revolvió un poco con lo negro también en el Cauca. Santo Rosario, marcha. Se cambia de frase ni nada, sino que el quien lleva la frase, las frases en este caso hasta ahora siempre he sido yo, pues llevo como el capricho del cambio de las frases y el resto de la banda tiene el deber de acompañarme, eso es como la lógica de cómo se comporta esta música. We'll be right back.
Bien, en realidad esta música es para rezar santos, toda. Esta no se baila ni se canta ni nada, sino que tradicionalmente se usa especialmente para un rito que es de las alumbranzas, que es tocarle a un santo de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin echarles carreta. Y los músicos están tocando todo el tiempo, entonces es una escuela de música realmente sin precedentes porque son 6 horas de sentarse toda la gente de la vereda a escuchar a estos músicos pasándose las melodías y tocando. A medianoche se rezan unos rosarios y se come mote y tal, y se sigue tocando hasta las 6 de la mañana, entonces. Pero esto sucede en cuantas casas hayan o cuantas casas de la vereda quieran, entonces si 10 casas de la vereda quieren, entonces toca 10 noches seguidas pasar el santo y tocar, porque el último día culmina la fiesta en el pueblo con lo que llaman la llevada de los Sagrados Corazones, que es la fiesta del 15 de agosto. Y van todos los músicos y todas las bandas de todas las veredas con los santos y llevan arcos y banderas y van echando voladores por todos los caminos. Es una fiesta realmente muy hermosa. Y bueno, pues una escuela de música muy, muy, muy dura para estos músicos. La danza del diablo, un pasillito de la gente de Río Blanco. Vamos a hacer a partir de un arreglito de un tema tradicional, un tratamiento ya con otras flautas y eso. Este es un tema que lo escuchamos hace como en los años, como en el 84, por ahí, al maestro José Hidrobo, que ya murió. Un maestro muy reconocido, especialmente en la región de San Agustín, Huila. Que esta es una.
una región que da contra el macizo colombiano, pero por el otro lado de la cara de lo que llaman el páramo de las papas, de la Laguna de la Magdalena. Esta sí toca afinar y todo. Meternos un poquito ya con el repertorio más de lo que les contaba Pacífico Sur. Esto es una versión de las bandas de flautas del Peregoyo, que es más música, se conoce más como música de marimba, pero que en realidad también, especial, sobre todo antiguamente, sonaba mucho esta música. Incluso a veces contra las mismas marimbas sonaban las flautas. Peregoyo. Buah.
Interpreta la gente de la chirimía de Río Napi, pues que han sido ya como más reconocidos, que en realidad es la única agrupación de este tipo que queda en la región de Guapín, todo el sur del Pacífico. La paloma herida, un pasillo también. Estamos estrenando el redoblante. Me robaron el de anterior. Hace unos años que hemos venido transformando así cada vez que se llama el contradictorio. Lo puedes descargar de nuestro grupo en Facebook. Bueno. Thank you.
vamos a terminar con este tema que es la pelea. Bueno, no mentiras, así no se llama, pero así la estábamos llamando por varios años. Que la pelea del perro y el tigre es un tema tradicional nordestino brasileño. Todos estos formatos de bandas también suenan mucho en toda esta parte de nordestina, que es una cosa muy, muy sabrosa. Que por supuesto tiene mucho de la percusión de brasileña, pero revuelto con esta lógica de las flautas, que es una. Lo interesante para nosotros de trabajar con esta música es que usted no la puede poner en ningún lado. O sea, esta cosa no es de lo andino, no es de lo negro, no es de lo. Al contrario, como los folcloristas intentaron esforzar por muchos años en clasificar dónde iba cada cosa, esta música es tan. Se transforma mucho, ¿no? Es muy transversal en eso y entonces se vuelve como pegajosa y uno no sabe dónde ponerla. Va, pues entonces la pelea del perro y el tigre. No, es lo que quieran. ¿Fa? ¿Seguimos? ¿Vamos a ver, fa? ¿Sí? ¿Fa? ¿Entendamos? Oh,
Bueno, muchas gracias. Vamos a tocar un temita que de pronto algunos han escuchado, lo grabó la banda Guácharo. Es un tema también del pueblo, este es Yanacona, que se llama, allá le llaman el piano, es un bambuco. Bueno. Carlos Pineda es el constructor de estos instrumentos, sobre todo de todos los, de estos modelos de música, de flautas traversas tradicionales. Un aplauso, un aplauso. Y también pues, se ha venido craneando la manera del diseño de los bajos para ampliar el espectro de las flautas. Y bueno, pues voy a aprovechar para presentar a todos, ya que ya nos vamos a ir. Entonces ahí está Camilo en el redoblante. Alex Ascanio en el bombo. La profesora Rocío Méndez en las percusiones. Importante señor tesorero y charrasquero. El tesorero muy importante es Beto Ascanio. Bueno, en las flautas estamos Alejandro Durán. Está Nubia Rodríguez. Angelita Tobón. Carlos Pineda, que ya lo había presentado, no lo había aplaudido. Y soy yo, Omar Romero, pues trabajando también.